los hombres para que ubiquemos, chécala. Otra cosa que te puedes encontrar en un escritorio de cualquier bar, antro, restaurante o inclusive tu oficina es esto. Ok, a ver, párala por favor. Obviamente aquí tampoco está para que agarres el hielito y luego el limón y le eches para tu cuba, o sea. Los limones los ponen, nunca habían visto mujeres que ponen los hombres limones en los baños, más bien que se ponen limones en los baños de los hombres. No. Hombres, ¿están de acuerdo? Todo el mundo hemos visto que hay limones, ¿no? A veces ponen hasta sandías, ¿no? Obviamente no. Pero se ponen limones para que huela bien. Eso es lo que hacen los de los antros, se ponen limones para que huela bien, ¿no? Como que se ahorran el estar echando aquí sí, aromatizantes, ese rollo. ¿Qué pasaría si hiciera esto mismo en los baños de las mujeres? Chequen. Mismo baño, misma noche, mismo antro, pero en lugar de otra cosita. El problema es que las mujeres son un poco atascadas, les gusta mucho el aroma, entonces echan muchísimo. Y no es lo mismo un mijitorio que obviamente un excusado. Y esto a la larga te puede dar problemas. Señores, sí. Los limones tapan la tubería, ¿no? Y no falta la mujer que dice, no, yo no quiero limones, yo quiero toronja, porque te... ¡Señores! Esto es lo que escondemos en los baños, en este cañón, y les presento a la guapísima y ponderada y además preciosa Fer López, directamente desde Colombia. Estuvo un tiempito afuera del programa, pero ya regresó, cosa que me da mucho gusto, mi querida Fer López. Y quedó del otro lado, también muy galán, que muchas mujeres lo siguen, y varios hombres también. El señor Lechuga. Venga. ¡Ya se arrancamos! ¡Este es este cañón! ¡Auch! Va a ser muy bueno hoy de lo que escondemos. Hermanito, ¿todo bien? Bien. Qué bonito. Bien, ¿Habías visto tú los baloncitos para hacer pipí? Nunca había visto eso, pero está padre, te diviertes, ¿no? Pues sí, nosotros sí, porque ustedes están como... Digo, nosotros también porque entramos en posición de aguilita, ¿sabes? Y ahí vas como atinándole, está padre. Bueno, ¿cómo fue la posición, Ferda? No, de aguilita, pero estaba como más complicado. Y el de los hielos se sale, es un frío polaco, ese sí puede ser peligroso. Sí, exactamente, sí, es el frío polaco sí, que sí. Por entra, pues digamos que por otro lado, ¿no? Señores, tenemos dos invitados que además me da muchísimo gusto tener porque, primeramente, mi invitada de hoy es una mujer muy guapa, es una mujer muy talentosa, pero además puedo decir que es mi amiga, que la quiero muchísimo y que es una persona que, como actriz, es excelente actriz, pero como conductora además ha puesto una... Es muy ingeniosa, es muy aguda, es extremadamente inteligente, tiene una agilidad mental impresionante y lo que más me gusta es que ha hecho un estilo que muchos han tratado de copiar, pero en realidad solo hay una. Yolanda Andrade. ¡Qué hermosa presentación! ¡Pero es real! Yo siempre digo las cosas netas en las presentaciones. ¿Cómo estás? ¿No? Lechugón, hombres y mujeres te acaban, sí es cierto. Sí, sí es cierto. ¿Dónde? Hay quien se quiera sacar a su lechuga y quien se quiera sacar a su apio, pero todos están... Oye, o a su repollo. A su repollo. ¿Cómo va, Moyo? ¿Cómo va todo? Ay, estoy feliz. Muy, muy padre. Estoy muy agradecida. Y aparte que lo hacemos... ¡Qué lindo público tienes, Jordi! ¡Qué lindo, verdad! ¡Qué lindo espacio todos! La verdad que sí. Muy contentas y también con el asunto de cuéntame, ¿qué onda? Mira, estamos haciendo una cosa con la web series de con mi hermana. Ajá. Soy Marilé y Jordi, estoy tan agradecida con la gente que se ha metido, que nos ha apoyado, sus comentarios están del... pero se los agradezco, se aceptan, está bien, está correcto, pero el apoyo y todo de este sueño de mi hermana, y estoy yo de productora ejecutiva, con el apoyo también de, obviamente, de Arturo Velasco, y estoy feliz, muy contenta. Qué bueno, entonces es una web serie que está saliendo en... Les vamos a explicar porque además la pueden ver en todo el mundo, bueno, en casi todo el mundo, y hoy te vamos a platicar un poco más de todo. Claro. De Mojo y de Marilé, obviamente, ¿no? Obviamente, gracias. Perfecto, les quiero presentar... No, al contrario. Y les quiero presentar a mi siguiente invitado, ¿verdad? Tiene algo que ver. Es, obviamente, cantautor. Es un hombre que canta fantástico, que todo el mundo lo conocimos en el grupo de Sin Bandera. Pero cuando tú eres cantautor, algo que puede ser fantástico es que no solamente la gente le guste tu canción, sino que luego la canten. Y si luego un continente completo canta tu canción, es que verdaderamente está yendo muy, muy bien. Y él viene presentando su nuevo disco que se llama Uno No Es Uno, ¡Noel! ¡Noel! ¡Mi querido Noel! ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¡Bienvenido! Oye, fíjate que ahorita, no sé si lo percibieron. Noel huele muy bien.
Sí. No, no le huele, no es el huele muy bien. ¿Ya está más arriba o llega también de repente a partes inferiores? Hay que las alitas y el motor, ¿no? Las alitas. Las alitas y el motor. Y el motor, ¿no? Y el motor y doble árbol de levas. Cuando sales a algún programa así antes de entrar al aire, sí te echas perfume y todo. ¿Dónde te echas? Yo me echo de todo lado. Sí, sí. Yo me echo así por si acaso, por si lo que sea. Pero sí me echo. Sí, sí. Mira, sí. Yo no tengo broncas. Creo que quedó un punto inconcluso. Yo lo que quería preguntar es muy difícil que un hombre te diga que no quieres que le den sexo oral. Me encantó. Creo que ha quedado un punto inconcluso en la conferencia de hoy. Sí, la conferencia de hoy. Pero a mí sí me ha tocado mujeres que les cuesta más trabajo que les hagan sexo oral. O sea, que de repente no quieren. Pero quizás no es ¿por qué que esconden quieran, eso? Si está de pudor, digo, no es mi caso, ¿verdad? Pero ¿por qué? O sea, bueno, no quiero hablar del caso de ninguna de ustedes dos, o sea, pero cuando sí, ya me voy a ellos. A las mujeres en general, ¿por qué de repente llegan a hacer algo así? Yo pienso que es más pudor. ¿Por qué? Porque sí queremos, o sea. Es algo tan personal. Ajá. No, bueno, me imagino que si están en sus días, como que esa cosa, ¿no? Nadie funciona. O sea, no, no, no. Ya de plano, si quieres, te perdemos. Todavía están llorando, ¿no? Vale. Dígame una cosa. Ok, ahorita que estamos hablando de las cosas que escondemos, también las mujeres, digo, todos hombres y mujeres escondemos muchas cosas, pero también de repente en el asunto de cuando haces el amor, sobre todo las primeras veces, apaga la luz. Y las primeras veces ni te acuerdas. O sea, eso ya. ¿Te acuerdas tú de tu primera vez? Ah, no, no, de mi primera vez sí, sí, todo el mundo se acuerda de su primera vez, no, no. ¿Cómo fue tu primera vez? Hace tanto, madre. ¿Cómo fue tu primera vez? Cuéntame contigo. Ay, no, no, conmigo ni me no, tenía 15 años, era bastante chavo. ¿15 años? Sí, 15 añitos, hace 20 años ya. ¿Y ese señor de 40? Sí, sí, y Rolando fue muy, muy suave. Sí, sí. Pero no, no. ¿Cómo fue? Ella más grande. Era una vez, sí, un año más grande, 16. Qué horror. Es el único momento donde puedes hacer esas cosas con 16, ¿estás de acuerdo? ¿Ella te enseñó? O sea, ella ya sabía. Tenía un año más, pero las mujeres son más adelantadas en muchos sentidos. Y la mujer es más como madura en ese sentido, ¿no? Uno ahí es. ¿Te dio miedo? No, miedo no. No podía creer que estaba sucediendo, eso seguro. Pero era una vecina. La vecina. De cuarto piso. ¿Y dónde fue, como dices, Yolanita? En la habitación. Sí. ¿Pero de la casa de ella? No, en mi casa. ¿En tu casa? Sí, pero primero toqué un poquito el piano, yo qué sé. ¿Cuál cantaste? ¿Cantaste alguna que conozcamos o no? No, a ella le gustaba el flamenco. Pimpinela. Le gustaba el flamenco, le gustaban cosas raras y trataba de. Sí, sí, sí. Trataba de tocar algo así, como hizo raro. Mira, ¿qué te parece? ¿No? Y no me la sienta con nada. Sí. Oye, ¿tú te acuerdas? No, yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas de la primera vez? No, no, sí, sí me acuerdo. Sí, es muy difícil que uno se olvide de su primera vez, ¿no? Porque sí es impactante, o sea, al final. Sí, estoy segura con quién fue. Ajá. Pero no me acuerdo realmente, te lo digo en serio, del momento. Así como que fue muy padre, no. ¿Estabas preocupada? Porque les digo, uno sí se asusta. No, estaba bien. Ahora, cuando uno hace el amor, sí, mujeres, yo creo que ese asunto de apagar la luz también es como para esconder algo, ¿no? O sea, de repente a las mujeres les da pena esconder. Y como hombre también, o sea, igual apagas la luz para que no te vean si no estás muy armado o si hay celulitis. Sí, ¿por qué de repente se apaga la luz? Pues como que está como más romántica la cosa, ¿no? Igual por el asunto de tamaño, pues obviamente se siente que sabes que claro. De modo que con la luz se te haga no, chico no, grande, ¿no? Sí, no. Se te. Pero que. Sí, si no, yo viviría en penumbras. Está muy padre, ¿sí o no? Con la luz así como la que está aquí afuera, dices. ¿No? Sí, es mucha luz, o sea. Sí, es. Sí, sí, pero a mí sí me gusta que se vea un poco. El tipo viajaba siempre con su linterna. A ver, pero esa. ¡Cómo me la! No lo encuentro. Se lo robaron siempre. Hay cositas que se esconden, ¿no? Como ese tipo de rollitos así que de repente llega así. ¡Ah! ¿No? Pues mira, puede ser desde la ropa interior. Pero rayitas, la chupó. Sí, pero a lo mejor en el. Y eso, pues la chava dice: ay, no traje el de abuelita y no la tanga porque no venía preparada. Si te hasta la abuelita, estrías.
el baño, o sea, mira, las estrías, puede ser, digo, el bigote, muchas cosas. Un tatuaje que diga el nombre de tu exnovio, ¿no? ¿No? Claro. Ah, eso es muy bueno. Pero claro, con Temo Blanco, ¿se puso el nombre de su novia o no? Pero se tienen que poner varios, ¿no? Se va tachando, o sea... No, yo creo que se les quedó con la ropa. O las iniciales y ya cuando se pone bien, ya dice el nombre completo, ¿no? Claro, es en mi caso. Voy con tu Jamaica, ¿no? Oye, ahora... Bienvenidos a Constantinopla. Sí. Pase usted, por favor. Oye, pero hay, por ejemplo, cosas que son mucho más sencillas que de repente digo, ¿por qué se esconden las cosas así? Porque estamos hablando de todo lo que se esconde, ¿no? Sí. Por ejemplo, las señoras en México, no sé si lo sepan en otros países, pero muchas señoras en México se esconden los billetes en el brasier. Claro, por eso ahora, ¡esto es un asalto! ¡No, no traigo nada! Te doy 40 minutos para que lo encuentres, o sea. Pero mi pregunta es, ¿eso pasa en Colombia o no? Sí, mucho. ¿También se lo meten en el brasier? Sí. Las señoras ya muy grandes, digo. Pero no, todo está caído, no sé cómo lo sostienen, pero sí, sí. Oye, ¿y las monedas también? No, fíjate que creo la que la pasan en las monedas. Sí, a ver. Te doy un billete de 100 y te doy cambio. Era que era sencillo. Ay, sí, a mí sí me sorprende porque eso, yo me acuerdo que las abuelitas todo eso hacían mucho ruido de meterse. Ahora, el ruido de meterse al brasier es ¿por qué? Porque para que para que sostenga, para que, porque imagínate cómo o para que nadie busque ahí, porque no crees que alguien va a meter la mano, busque, ¿no? Pues quién sabe, no sé. O luego una infección, ¿no pueden agarrar una infección por el billete que está? Claro, imagínate. Yo me he preguntado. Claro, o sea, imagínate que nosotros, ¿cuánto es joven? ¿No? Y le sacas a quedar. Así de. ¿No? Por ahí estaba como, checa bien. No, 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 no. Imagínate, sacas a tu así. Bien bigotona. Pero las señoras no nada más esconden los billetes, o sea, de repente ves que sacan papel higiénico y sacan este. Sí, yo le vi. Peineta es. Pues en el billete ahí dices, ¿te has escondido algo? ¿Te has escondido algo en el o no? No. Nada, o sea, ¿no te has metido un billete? No, no es tu onda. No, no, déjame checar, pero no. Déjame checar a mí aquí como, ¿qué no, traigo? No, la neta no. No, 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 no. Escondido. Yo tampoco. Ni el silicón ni nada, ¿eh? Ni nada. Pero ¿qué pasa? Esas no, cositas, ¿no? Tú sí, obviamente pasa. Yo tampoco me he escondido nada, digo. ¿No? ¿Y el pelo en pecho? De repente, pero no, pero no me escondo. ¿Sabes qué también? A mí, yo siempre me he preguntado, ¿qué esconden las mujeres cuando entran al baño? O sea, ¿de qué platican? ¿Por qué entran en pareja? Y siempre le preguntas a tu novia o a una amiga, oye, ¿por qué entran? ¿Qué esconden? No, hay secreto de estado. No, 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 no. Ay, no, eso no, eso no es platica. Eso son, por eso vamos, eso es intimidad. ¿Qué esconden? Eso es, son pláticas. Lo mismo que hablamos nosotros cuando estamos, no, no en el baño, porque es muy... Hagamos el símil. A ver. O sea, llegas, obviamente, pues primero liberas a la bestia, ¿no? O sea, pum, o sea, acá. Cuidado, con las piernas. Si hacemos pipí así, primero lo más seguro es que hay algo que nos divide. Sí. O sea, sí. Pero echas ojo porque echas ojo. Raro, si eso. No quieres que el otro piense que le estás viendo el asunto. Sí, es como, ¿qué onda, güey? Sí, sí. ¿Con cuántas llevas? No, pues ya estoy medio jarra. No, pues yo también. No, vale, pues les veo, vamos. No, claro, les veo, es nada. Hay cierta tensión. Nada, hay cierta tensión en los baños. ¿A poco no, muchachos? Sí. Hay cierta tensión. No, y aparte estás concentrado. Como que no quiere que piense el otro. Que, sí. ¿No? Una mirada de más y como que puede pensar. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Creo, desde mi punto de vista. El hombre tenemos tan sensible el punto de la virilidad. O sea, estamos tan preocupados porque todo el mundo piense que somos hombres en muchísimos aspectos. Que obviamente... Tú jamás podrías llegar a decirle, oye, Noel, oye, lechuga, oye, a ver, ay, qué buena onda, güey, qué chida que está la circuncisión. Como ustedes que, o sea, es, ay, a ver, déjame, o sea, digo, volvete a tocar, pero es como que siempre la duda, inclusive donde sí pasa, es cuando estás más chico. Te retocaste el tatuaje. Sí, no, no, oye, me machucaron. No, no, pero, oye, ¿estás inflamado? No, o sea, siempre estás...
de hecho, cuando estás chavo, sí. Cuando estás chavo, sí tienes que aceptar que de repente volteas a ver para comparar cómo vas tú, ¿no? ¿Y cómo te fue a ti? Mal. No. Es que pasa que podemos hacer lo que sea y no es así como de... Exacto, no sé. Por eso, porque después no te diga que nosotros... Nada. La virginidad es lo que... Mira, te voy a decir algo rapidísimo. ¿Tú sabes por qué antes todo el mundo quería que sus mujeres fueran vírgenes? O sea, ¿por qué el hombre siempre buscó, bueno, durante muchos años buscó que la mujer fuera virgen? Para no sentirse comparado. Para, en realidad, la virginidad no era que quiero que ella se sienta la primera vez. No, quiero que no haya conocido otro, sí, para ser más grande, más chico. Quiero que no haya conocido a alguien más que haya durado más que yo. Quiero que no haya conocido a alguien. La mujer es virgen, todo es grande. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Y más de virgen.